Estamos con el ingeniero agrónomo Yerú Pardiñas, con Masa Expoactiva Nacional, bueno, quien es este integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca a nivel de la Cámara de Diputados, de Representantes. En las últimas horas tuvo su primera sesión de este año 2014 con un tema más que importante que tiene que ver con este proyecto de colegiación a nivel de la profesión veterinaria, ¿no? Bueno, el gusto de dialogar con ustedes y con la teleaudiencia. Así es, se inició la legislatura el 1 de marzo en virtud de las diferentes convocatorias del plenario. La fijación del periodo de sesiones fue ayer, la primera reunión de la Comisión de Ganadería, comisión que pasamos a integrar este año en sustitución del compañero Ernesto Ledo, quien ustedes se han entrevistado en varias oportunidades. Y sí, en el día de ayer recibimos una delegación del Colegio Veterinario, allí también acompañados por importantes referentes de la profesión, como el doctor Casa Bolascuaga, como el doctor Ugarte, y el decano de la propia Facultad Veterinaria, el doctor Cavestani, y donde se estuvo intercambiando sobre lo que ya tiene media sanción, que es el proyecto de colegiación, la creación del colegio veterinario. Este proyecto, que tiene que ver con la regulación de la profesión veterinaria, es lo que habilitaría justamente a tener un mayor registro, identificación y normas que rijan para el conjunto de los doctores veterinarios. Aspecto este que viene siendo relevado por todos los colegios en cada uno de los departamentos, la gremial médica veterinaria en cada uno de los departamentos, y que también tiene el sustento de que es parte de las normas que tenemos que avanzar en el marco de la integración, para poder justamente en el marco de la integración regional, donde el flujo de técnicos y de fuerzas de trabajo está acordado libremente entre los estados, tener normas referenciales para que los que ingresen a trabajar en las distintas profesiones tienen un marco de regulación respetado y que sea por ley, como es en este caso. Por lo cual estamos realmente próximos a que pueda esto transformarse en una ley y de esta manera garantizar al país normas que sigan siendo elementos de apoyo para el desarrollo de la agropecuaria, de la generación de los controles y de una profesión vinculada fuertemente a prevenir lo que es no solamente la práctica desleal, sino fundamentalmente con ética profesional, porque tiene un conjunto de artículos vinculados a la ética en el ejercicio de la profesión, y también garantizar lo que son desafíos importantes para el Uruguay, que es la inocuidad y la garantía de certificado de calidad en los productos animales. Entonces, en ese sentido, fue bien interesante e importante esta primera instancia.